Saludos y bendiciones para todos en este día, en especial a todos los periodistas, para que sigan anunciando la verdad en todo nuestro medio. Bendiciones a ellos y a su familia. Hoy el Evangelio nos invita a algo interesante, a permanecer fieles en el Señor en medio de la adversidad, en medio de las dificultades que puedan haber en la vida. Dice que nos perseguirán, nos criticarán, irán, pero hay que permanecer siempre unido en el Señor, unido en el amor, unido en la verdad, unido en la palabra, unido en la oración. Y es allí a donde estamos llamados todos los discípulos. Te invito, hermanos y hermanas, en este domingo, día del Señor, a que permanezcamos siempre unidos en la oración, siempre en familia, siempre en comunidad, siempre como esos discípulos de Jesús, permaneciendo en el amor de Él.